te imaginas que está ahí? Solo luz. Solo luz, muy bien. Cuéntame de qué color ves la luz. Blanca. Blanca, qué lindo. ¿Y cómo te sientes en ese lugar? Bien. Bien. Vamos a ir a través de esa luz, a ver si encontramos algo ahí. De flotando por esa luz. Y dime todo lo que ves y sientes. ¿Esa luz tiene algún movimiento? Sí. Cuéntame cómo es el movimiento. Como en círculo. ¿Y está detrás, delante de ti, a un lado? Sí, delante. ¿Y dónde va esa luz con ese círculo? Se está agrandando. Muy bien, excelente. ¿Y qué pasa? Cuéntame toda esa sensación que sientes. Está muy grande la luz. Se está abriendo. Pero no logro ver. ¿No logras ver? Bueno, no estás usando los ojos. Estás usando todos los sentidos. Como una niebla, una luz blanca. ¿Qué sensación tienes ahí? Gira como una galaxia. Como una galaxia. Mira, a ver si puedes ver un detalle de lo que está en esa luz. No puedo ver, está. Se me fue. Bien, quiero que use la curiosidad. Mira todo lo que estás mirando con curiosidad, usando todos los sentidos. Respira profundamente y vamos a ver qué vemos ahora. Abre la escena a ver dónde estás ahora. Deja que las imágenes fluyan. Está dando vuelta la galaxia, Muy la luz. bien, muy bien. Pero está pequeña. Está pequeña. Mantenga la curiosidad. Usa los sentidos. ¿Qué ves? Sigue ahí pequeña. Está dando vuelta pequeña. Mira, a ver Rápido. si puedes acercarte tú. Acércate tú. Está girando rápido. No me puedo acercar. Mira, a ver, creo que te enfoque en ti mismo. A ver si tú puedes ver dónde estás. ¿De dónde la estás viendo? ¿Estás flotando o estás en un lugar más físico? ¿Desde dónde la ves? Estoy flotando. Sé que es una galaxia, pero ahora no la distingo. Está pequeña. Vamos a ver si te puedes acercar a esa galaxia. Usa la mente, porque la mente es lo que fija la atención. Fíjate en esa galaxia.
y de un momento a otro puedes estar más cerca. Ponte en ese lugar más cerca. ¿Qué es lo que está aguantándote? No sé cómo trasladarme. Uno se traslada con el pensamiento. Solamente tienes que pensar que estás cerca. Pero es que ahora son varias. Ah, muy bien. Entonces ha cambiado. Perfecto. Obsérvala, a ver lo que estás viendo. ¿De qué color es esta galaxia? Son... oscuro, es como si estuviera viendo el universo, pero no me puedo acercar a ningún lugar, pero lo estoy viéndolo todo. Disfrútalo, sí, pero no lo veo con colores. ¿Cómo lo ves? Entre no es oscuro y no es claro. No es blanco, no es oscuro, está mezclado. Está mezclado, pero se me aleja todo. Bueno, sigue alejándote, a ver dónde vas. Quizás tiene que ir para atrás. Mira a ver si puedes observar lo que está detrás de ti. Toma todo el tiempo, no hay apuro. Disfrútalo. No puedo. No. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay más galaxias en el otro lado. Ya se me nubló. Quiero que use la mente. ¿Cuál es la primera impresión que te das cuando uno piensa en lo que tú eres ahí en el espacio? ¿Qué es lo que te sientes que eres? La primera. Que lo estoy observando todo. Obsérvalo y reporte todo lo que ves. No lo pienses, no lo juzgues, no lo analices, solamente obsérvalo. Sé que son muchas, pero no las veo. Ahora no las veo. Y dime si hay algún movimiento. Se movían. ¿Y ahora? Puedo verlas. Vamos a cerrar esa escena. Cierra la escena como si fuera un libro. Y ahora vamos a ir flotando otra vez. Subiéndose otra vez en esa nube. Y vamos a ir flotando y moviéndose por el espacio y el tiempo. Hacia atrás. A otro lugar donde hay información que te pueda ayudar. Cuando llegues ahí, abres la escena y dime lo que ves. ¿Qué te viene a la mente? Necesito ir al baño. Ah, muy bien. Entonces, un momento. ¿Dónde estás? ¿Qué te imaginas que ves?
Luz. Luz. ¿Tiene color? Blanco. Blanco. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es esa luz? Se siente muy finita. Blanco. Entonces, si tienes esa luz, puedes usar la respiración para soplar esa luz, a ver si ves algo detrás de ella. Usa la respiración y sóplala, como si fuera una nube. Como un techo de luz. Un techo de luz, muy bien. Cuéntame más de ese techo. ¿Qué más hay ahí? Es luz. Me dice que es un techo de luz. ¿Tiene alguna forma? Redondo. Redondo, muy bien. ¿Qué más? Llega hasta la luz, nada más. Cuéntame más de eso redondo. No puedo ver adentro. Toda la información está. ¿Está ahí? Sí, pero no lo puedo ver. Vamos a usar los otros sentidos. Vamos a ver si puedes entrar en ese techo. ¿Qué sientes? Yo creo que no me dejan ver nada. Ni antes, ni ahora. Porque no puedo llegar a ver las cosas. No veo a nadie. Vamos a seguir. Estoy llegando. ¿Y cómo se Son siente? lugares muy importantes, pero no puedo. No puedo entrar. Vamos a describir cómo es ese lugar. Descríbeme cómo es. Vamos a ir de turista solamente. ¿Cómo es ese lugar? ¿Tiene estructura? No. Es luz. Hay información, pero no puedo verla. ¿Y cómo es que está la información? ¿De qué clase de información tiene? Solo sé que da vueltas. La vuelta. Muy bien. ¿Qué más? Cógelo suave. No hay apuro. Debo saberla, pero no sé abrirla. Ahora no sé abrirla, pero la sé. Cuéntame, ¿qué dice? No sé lo que es, pero sé que la sé, no sé explicarla. Dime más. ¿Qué otra impresión tienes? Hay algo que no me deja pasar. No sé qué es. Quizás sea yo mismo ahora. Vamos a pedir un guía. Quiero que pidas el guía que se te aparezca de cualquier forma que quiera. Vamos a pedir eso. Y dime lo que ves o experimenta.
¿Qué ves? Nada, no tengo nada. No viene nadie. No viene nadie. Muy bien. Entonces vamos a ir a otro lugar. Deja ese lugar y vamos a volver a ese lugar que te gusta tanto. Esa isla. Vamos a volver a esa isla. Donde no hay ningún problema. Ni remordimientos. Enfócate en eso. Y dime cuando la veas. Estoy viendo. Cuéntame más de esa casita. Es una casa de madera. Muy bonita. Muy trabajada. Todas las maderas brillan. Cuéntame más. Todo es hecho a la perfección. Pero el techo es simple de guano, porque refresca. Pero es muy bonito. ¿Cómo se entra en esa casita? Estoy afuera y es una isla. Estoy rodeado de agua. Agua turquesa. ¿Qué más ves en esa isla? Arena es blanca y el agua es azul turquesa. El techo es como redondo, como una sombrilla, hecho muy bien, muy bonito, muy parejo. Es una casa, todo de madera, natural, brilla, la madera brilla, ¿Y qué es lo que le hace brillar? como un blaze. Muy bien. ¿Y tiene ventana? No he podido entrar todavía. Vamos a averiguar cómo se entra. Estoy en la orilla, en la arena. Sé que es mía, creo que es mía. Quiero que mire hacia tus pies, mire hacia abajo. Dime cómo son tus pies. No me puedo ver. Pero la casa es mía. Y es un lugar para descansar. Vamos a entrar en esa casa. ¿Cómo se entra? Es una de mis casas favoritas. ¿Cómo te hace sentir cuando la miras? Eso es lo que siento. ¿Y quién hizo esa casa? Quizá yo. Pero es tuyo. Un milicien. Para mí. Tiene todo lo que sientes con esa casa. Limpieza, tranquilidad. Es mi casa favorita.
No sé qué me pasa. No puedo entrar a mi casa. Tiene puerta. Solo veo las bellezas de la madera, pero no veo la puerta. Vamos a darle vuelta a la casa. Camina alrededor de la casa. Como un paraíso ese lugar. Tiene mucha vegetación. ¿Qué más ves ahí? Es la casa más bella que he visto en mi vida. Todo es natural. Pero exquisito. ¿Qué más hay ahí? No estoy seguro si es Japón. Por la forma de la casa. Pero es que no puedo entrar a la casa. Vamos a ir alrededor de la casa a ver qué hay por detrás de la casa. Camina por atrás y dime lo que hay. Muy grande la casa. ¿Cuántos pisos tiene? Tiene que ser Japón. Los pisos no se ven de fuera, pero yo sé que es grande. Pero tiene varios pisos. De afuera se ve como una casa grande, Vamos a ir en el tiempo, en el espacio. Vamos a viajar al tiempo cuando esa casa fue construida. Vamos a viajar, cierra esa escena y ve hacia atrás, y vamos a ver cómo se construyó esa casa. Ubícate ahí. Dime lo que ves. soy un emperador. Emperador, muy bien. ¿Cómo te vistes? Pero no lo puedo ver, me lo están diciendo. No puedo ver, no veo a nadie. ¿Qué más te dicen? Soy poderoso. Soy poderoso. ¿Qué año es? No sé si es 1549 o 1149, no sé. Te va a venir a la mente. Lo vas a ver. Pero yo quiero a todo el mundo y todo el mundo me quiere. ¿Y dónde estás? Una silla grande. Creo que soy yo. ¿Cómo te sientes? Sano, fuerte. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? 42. Mira todo alrededor, cómo es ese lugar.
limpio. Se respira paz. Se respira paz. Soy honesto. Pero soy fuerte. Cuéntame más de tu vida. ¿Estás casado? Soy inteligente. Pero tengo humildad para recibir la sabiduría. ¿Qué sucede? Me duele la injusticia. ¿Y dónde hay injusticia? Deben ser los enemigos. Yo tengo que cuidar a todos. Es mucha responsabilidad, pero no tengo miedo. Nunca he tenido miedo. ¿Qué más? Estoy pensando, sentado en la silla, ¿Qué piensa? escuchando, resolviendo problemas. ¿Quién te habla ahí? Mis asistentes. ¿Qué te dicen? Lo que ellos creen. Pero no puede ser así tampoco. ¿Por qué? No me puedo dejar influenciar. Tengo que hacer la... Tengo que hacer las cosas correctas. Se me vale más y me viene. ¿Y de qué hablan hoy? Están preocupados ¿Por qué? porque tienen miedo. No se puede tener miedo. ¿De qué tienen miedo? ¿Está sucediendo algo? Yo creo. ¿No te lo dicen? No sé si es una guerra que va a venir. No lo sé, pero yo estoy tranquilo, ecuánime, con mi brazo en el codo, con mi codo en la rodilla y en la cara, en la boca, debajo de la quijada. Estoy pensando y observando. Estoy de lado, pero no me pueden mirar. ¿Por qué? Por respeto. ¿Tienen la cabeza para abajo? No me gusta eso. Me gusta que me miren a los ojos. ¿Es una tradición de ustedes? Creo que sí. Es que estoy viendo todo de afuera, del lado. Sí. Pero sé que soy yo. Soy fuerte. Ágil. Vamos a ver lo que pasa. Después de esta cena, quiero que adelante hasta que algo está sucediendo, algo importante en esa vida. ¿Dónde estás?
pueblo está tranquilo. Creo que gané una batalla. Una batalla. Tengo las manos para arriba. ¿Quién tiene las manos para arriba? Los soldados. ¿Qué significa eso? Están celebrando. ¿Cómo te hace sentir eso? Bien por protección de los míos, pero la guerra no. No es buena. Salvé al pueblo, salvé a todo el mundo, al país. ¿Perdiste algunos? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cuántos perdiste? Pero nadie puede saber que yo me siento así. ¿Qué clase de cara pones al pueblo? No puedo mostrar debilidad. Tengo que seguir con la cara para arriba. Estoy a caballo, frente de todos ellos, caminando tranquilamente. Sé contenerme. Sé controlar. Pero parece que tienes un conflicto dentro de ti. ¿Qué te hace tu corazón? No me gusta la pelea. La guerra no está buena. No es buena. Vamos a cerrar esa cena y vamos a ir. Fue que me provocaron. Ah, te provocaron. Querían atacar a mi pueblo, mi país. ¿Y qué hicieron? Lo detuve. No voy a permitir que nadie toque a nadie. Lo voy a defender hasta lo último. Pero creo que ahora las cosas están bien. Lo pudimos resolver. ¿Y de dónde vinieron esos? De afuera. ¿De otro país? No estoy seguro, Mongolia. No estoy seguro, no creo, no sé. No sé. No son iguales que ustedes. No. Pero me respeta. Porque eres fuerte. Vamos a ver lo que pasa ahora. Adelante. Cierra esta escena. Ve a otro tiempo que algo está sucediendo, algo muy importante en tu vida. ¿Qué está sucediendo? Estoy viajando, creo. ¿Cómo es? ¿Viajas? Una nave. Cuéntame más. La galaxia otra. Se mueve rápido.
No. Está oscuro otra vez. Puedes ir para atrás y buscar esa escena otra vez. Usa el control para echar para atrás. ¿Dónde estás? Creo que soy un príncipe. Un príncipe. ¿Es la misma vida o otra vida? Otra vida. Cuéntame dónde estás. No estoy seguro. Como vistes, mira a ver. Quiero que uses un espejo espiritual. Pon un espejo de delante de ti, espiritual, y mírate a ver cómo luces. Soy alto, Alto. rubio. Ojos azules. ¿Y cómo vistes? Corpulento, ropa blanca, azul, ¿En qué país estás? un planeta. Un planeta. ¿Cómo es este lugar? Grande. ¿Qué más? Mucha gente abajo, yo estoy arriba, ¿Dónde estás? como una plataforma. ¿Y qué hacen esa gente ahí abajo? Salud. Están contentos. ¿Y cuál es la ocasión que estás ahí? Hicieron un príncipe. ¿Y cómo te sientes de eso? Agradecido. Pero tengo que ser responsable ¿Y qué pasa? ¿No con te lo que voy gusta? a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Ayudar a todos. ¿Y qué le pasó al que ayudaba a los otros antes? Ya mi papá ya está mayor. ¿Y lo ves a ir? Está sentado. Me habla con los ojos. Mira los ojos bien, mira a ver si los reconoce. Creo que es mi abuelo. Conéctate con él mentalmente.
lo sabrás. No hace falta él. Los mismos ojos. Cuente mamás de lo que está sucediendo aquí. Madre está contenta. Tu madre. Yo siempre sabía de esto. Están muy elegantes. Tengo una novia. ¿Cómo es tu novia? Ojos azules. Alta como yo. Poco menos. ¿Más joven? 5 años menor. Pelo rojo. Es la mujer más linda. ¿La escogiste tú o te la escogieron? Nos escogimos ella y yo. Soy feliz. Mira los ojos, la reconoce. Tiene los ojos azules. Como los míos. Es la más linda del planeta. ¿Y cómo se llama tu planeta? Sus. Así es, Sus. 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 Creo que es así, no estoy seguro. Cuéntame cómo luce tu planeta. Redondo. ¿Qué más? Mira alrededor. Es limpio. No puedo salir de esta escena donde está todo el mundo. Vamos a ver qué pasa ahora. Mi mujer me está mirando. ¿Cómo te hace sentir? De lejos. Feliz. Me ama mucho. Y yo a ella. Nos comunicamos con la mirada. ¿Cómo se hablan ustedes? Telepáticamente. Creo que telepáticamente. ¿Qué sientes de ella? Amor. Complicidad. ¿Qué más? Paz. Entre los dos hay paz. Confianza, confianza. ¿Qué estás sintiendo? No me gusta que me reconozcan. ¿Por qué? Para mí está bien, pero no es eso. Como que me den tanta importancia. No me gusta eso. ¿No te sientes tan importante? Soy
importantes para ellos, pero para mí todos somos iguales. Yo los amo a todos. Los quiero. Muy bien. Vamos a ver, adelantar esa escena a otro tiempo muy importante en tu vida, en ese planeta. Adelántate cuando algo muy importante está sucediendo. ¿Dónde estás? El cielo. ¿Qué haces ahí? Estoy en una nave con rueda de cristal. La parte de arriba. Estoy solo en la nave. Es personal. No quiero que vaya nadie conmigo. Los demás están en las de ellos. En pareja y en grupo. Pero yo estoy solo porque no quiero que nadie le pase algo por culpa mía. ¿Es peligroso? Sí. Yo voy delante. ¿Cómo luce esa nave desde afuera? Es plano abajo, es cristal arriba. Creo que es cristal, no estoy seguro, pero es transparente. ¿Se puede ver? Yo me puedo ver adentro. ¿Y de dónde van ustedes? Oh. Estoy practicando. ¿Qué practican ustedes? Por eso no quiero que nadie se monte. Porque hago cosas muy peligrosas, no está bien. Ah, ¿qué es lo que haces? Me arriesgo al máximo. Pero siempre salgo bien. ¿Y por qué haces eso? ¿Para jugar? Para practicar. Tengo que dar el ejemplo. Oh, no, pero no estoy practicando, estoy batallando. ¿Quién está ahí? ¿Qué sucede? Alguien quiso entrar, un intruso pirata al planeta. O alguien atacar. Pero yo lo descubrí. ¿Cómo lo descubre? Porque me avisaron, pero no lo encontraban. Me metí por un hueco de unas montañas de piedra grande que salía a otro lugar y lo alcancé. Por eso que nadie va conmigo. Solo cabe la nave y un poco más. Es muy pequeña la nave. Sí, es personal. Es para dos, pero voy yo solo. ¿Y cómo lo usé? ¿Como una cápsula? La parte de abajo como un avión. Pero la parte de arriba es redonda. Transparente. Pero no es cristal, es algo. Un plasma. Es duro. Es duro. ¿Y qué pasó con el pirata? Lo obligué a rendirse. ¿Y qué hacen con él? Juicio. ¿Y cómo luce
este pirata. ¿Qué forma tiene? Humana. Parecida. Más grande. Fuerte. Más grande de estatura. ¿Ah? Más grande de estatura. 8 pies. 9 pies. Y luce diferente a Car. Tiene cara de malo. ¿Tiene pelo en la cara? Creo que sí. Sí. Un poco sucio. ¿Y de dónde viene este De pirata? afuera, de otro. ¿De otro planeta? De otra galaxia. Otra galaxia. ¿Y cómo se llama la galaxia de ustedes? Estoy adentro, no estoy afuera. No sé, ahora no sé. Muy bien, ¿qué está sucediendo ahora? Lo agarré. ¿Cómo lo agarras? Lo obligué a aterrizar. Lo agarré con mis manos. Con una mano. Agarré a los demás. Se lo llevaron a otra nave. Va para un juicio. ¿Y tú vas a ese juicio? No sé por qué no puedo pasar de ahí de eso. Vamos a ver qué más hay ahí. ¿Qué más sucede ahí? ¿Qué es importante? Estoy contento. Porque todo está seguro. Cumpliste con tu deber, ¿no? Sí. Me lo están diciendo, pero yo no digo nada, no me gusta eso. Estoy callado y tranquilo. Me estoy montando y me estoy yendo. En la nave. Sí. ¿Para dónde te vas? Para atrás, para el castillo. Es como un castillo, no sé. No, no es un castillo, es como un algo bien grande. Parece de mármol. ¿De qué color tiene? Blanco. Escríbelo como es. ¿Cómo es ese lugar? Soy un poco payaso. Así, ah, ¿qué está haciendo? Presumiendo delante de mi novia, porque vine manejando al revés. O sea, la bola de cristal está para abajo. ¿Cómo te mantienes dentro de la nave sin caerte? El asiento está bien. Ah, está bien. ¿Y estás cerca de ella? ¿Qué Ella está abajo y yo estoy arriba todavía. El asiento es para eso. No tengo problema. Estoy como pegado. ¿Y cómo es que se mueve en esa nave? ¿Qué energía usa?
Es algo del planeta. Una energía del planeta. En combinación con el planeta. Que se mueve. Comparte la energía del planeta. Es una energía. Todo se mueve con energía y con el pensamiento. Entonces, ¿cómo mueves la nave cuando quieres ir a algún lugar? Con mi mente. Ah. Por eso soy tan rápido. Tienes la mente más rápida. Soy muy rápido. ¿Qué estás haciendo ahora? Quiero en el aire. Cuéntame, ¿qué haces? Se mueve bien. Ya todo el mundo llegó y yo sigo en el aire, payaseando. Soy humilde con todo el mundo, pero delante de mi novia presumo. Ah, porque ella me lo pide. ¿Qué te pide ella? Que le enseñe. ¿A navegar? Sí, me dice lo que quiere, que haga lo que... Ok. Ella quiere hacer eso. Pero quería, ella quería ver cómo se veía abajo. ¿Y qué te dice ahora? Ya viene. Es valiente. ¿Y cómo se viste uno cuando está en la nave? ¿Diferente? Es una cosa pegar. Blanca. ¿Está vestida ella así? ¿Cómo viste ella? Rosada. No. Peach. Con ese uniforme pegado. Orange. Peachones. Sí. Color raro. Sí. Tiene un bonito cuerpo. ¿Te Tiene, gusta? sí. Tiene el pelo largo, rojo. ¿Y los ojos a rojo? Azul. Igual que los míos. ¿Y qué pasa ahora? Me está dando un beso. ¿Y qué hacen los? La gente está gritando ¿Por qué? porque ya me dio un beso. ¿Le gustan eso? ¿Le gustan eso? ¿Que te den beso? Creo que sí. Vamos a adelantar a ver lo que pasa. ¿Qué está sucediendo? Ya está, ahora ya se gradúa. ¿De piloto? Sí. Yo le enseñé. Me tiembla el cuerpo porque bajo muy rápido. ¿Más muy rápido? Sí, pero me tiembla mi Noel.
O sea, no, no a mí ahí. Me tiembla ahora, porque es rápido. Da un poco escalofrío. Está bien, estoy bien. ¿Y por dónde vas? Por el cielo. Dentro de la atmósfera. Muy rápido. Pero ella maneja. Y yo sigo el pensamiento de ella. Está raro. ¿Por qué? Porque yo sé lo que ella piensa. ¿Y qué está pensando? ¿Qué piensas? Ella quiere combatir conmigo, pero yo no quiero. ¿En naves diferentes? ¿En la nave? En la mía. ¿De qué manera? Estando siempre conmigo al lado. Pero es muy peligroso. Yo no voy a dejar que ella venga. ¿Está sucediendo algo? No, pero me lo está diciendo. Yo Eso le es. dije que solo en caso que sea necesario. Última instancia. Pero no le gusta mucho. Ella es valiente. Bueno, Me gusta eso. vamos a ver, adelantar cuando algo está sucediendo, cuando están en batalla ustedes, cuando están usando esas Hay paz. Hay paz, muy bien. No han tenido que combatir. Muy bien. Uno que otro intruso. Pero tenemos para saber cuándo viene. ¿Y cómo saben eso? Hay personas que se encargan de eso. Pero se saben esconder muy bien. Pero yo me conozco el planeta completo. Mi papá me lo enseñó. Soy la única persona que lo conoce completo. ¿Cómo luce tu planeta? Redondo. ¿Y de qué colores tiene? Blanco. Plateado. ¿Cómo es la Tierra? Orgánica. Limpia. Todo es limpio. ¿El color de la Tierra qué es? ¿Cómo es? Como rosada. Rosada. Está bonito. No, como roja. Como rojo. Es verde la hierba. La planta. Es como el moche. Rojo. En lugares que son más claros. No, es café. No es roja. Es un mix. ¿Y ustedes qué comen ahí? Natural. ¿Hay frutas, vegetales? Sí. ¿Y tienen animales? ¿O no? Creo que sí.
No los veo ahora. No se comen. Solamente frutas y vegetales. ¿Y hay agua en su planeta? Sí, mucha. Mucha agua. ¿Cómo es el agua ahí? Transparente. Sí. Y me dice que ese planeta es limpio. ¿Ustedes sudan? ¿Se ensucian? No. No. ¿No se bañan? Sí, nos vaciamos, limpiamos, bañamos. Pero la atmósfera es limpia. Limpia. Las naves son limpias. Sí, todo es energía limpia. ¿Cómo viajan ustedes? ¿En nave o en otras cosas? En naves. Todos son naves. Todos son naves. La ciudad también es moderna. Como que flotan las de que van muchas personas. Los edificios flotan. No, los edificios están pegados a la tierra. ¿Qué es lo que flota entonces? Los carros. Los carros flotan. No son carros, son vehículos grandes, horizontales, como un rectángulo, pero se mueven sin pegarse a algo. ¿Y cuántos ocupan ese vehículo? 100 personas por cada vagón. 100. Pero tiene muchos. Es como si fuera un tren, pero aplastado y ancho. ¿Y tienen calles? ¿O van en el aire? No, ellos van en el aire. Pero cada uno sabe por dónde va. ¿Y qué hacen las personas de tu planeta? Tienen trabajo. Cada uno se especializa en lo suyo. Pero hay personas que tienen más responsabilidades que otras. Y tienen que saber más que los otros. No, hacen más que los otros. Son más responsables que los otros. Pero eso nace en ellos, de hacer eso. Cada uno escoge lo que quiere hacer. ¿Y hay manera de obtener la comida? Hay gente que trabaja para eso. Otros trabajan para otras cosas. Hay otros que trabajamos en muchas cosas. Si uno quiere obtener unos vegetales, hay que pagar por ello. No, uno. Todo es para todos. Todo es para todos. Lo que uno quiera. Sí. ¿Va? Hay cosas que no se pueden. ¿Cómo qué? Información. ¿No se puede obtener información? Depende del nivel de conocimiento, puedo obtener información. De acuerdo a la responsabilidad. Ah, sí. ¿Y los niños? Todo el mundo feliz. Muy bien.
Muy bien. Bueno, vamos a cerrar esa cena y vamos a ir el último día de tu vida en esa vida. Ve hasta el último día de tu vida. Dime dónde está. ¿Dónde estás? Lugar Un lugar grande. ¿Estás dentro o afuera? dentro ¿Cómo luce este lugar? de mármol blanco, no sé si es mármol, pero brilla como el mármol. Creo que sí, parece mármol. ¿Qué está haciendo ahí? Estoy sentado en una silla porque no me quiero acostar. ¿Cómo te sientes? No me gusta que me cojan lástima. Y sí, me voy a morir a lo mejor ahí sentado. Pero no me quiero acostar. ¿Cómo te sientes? Yo no me voy a morir ahí. Estoy mayor, pero no me voy a morir. ¿Qué te va a suceder? Nada, falta mucho para morirme. Estoy tranquilo. Muy bien. ¿En ese planeta uno escoge cuándo morirse? No. No. Es natural. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese lugar tan importante? Revisando que todo esté bien. ¿Y cómo está? Bien. Paz. Muy bien. Entonces cierra esa cena y ahora vamos a ir al último día de tu vida. ¿Dónde estás ahora? No puedo ver luz. Puedes verlo como observador. Observa la escena y dime lo que está pasando. Solo luz. ¿Tienes cuerpo ahí ahora? Sí. ¿Cómo sientes? ¿Sientes que ha dejado el cuerpo? Puede ser. Vamos a seguir hacia luz hasta que te encuentre con los guías. Encuéntrate con los guías que te van a decir algo de tu vida. Nunca he visto guías. Es lo que ha visto. ¿Qué ves en esa luz, información? No, se fue, se puso chiquita.
se observa. Estoy en la luz. Muy Doy bien. luz. Muy bien. Ya que estás en la luz, vamos a pedir hablar con el yo superior director. Voy a tocar tu frente y vamos a hablar con ¿Puedo el ir yo. al baño? Sí, claro. Un momento. Yo sé que lo hubiera podido mostrar cualquier vida. ¿Por qué le mostraste esa vida del emperador? ¿Qué tiene que ver esa vida con el ahora? Para que sepa que él ha tomado muchas decisiones importantes y que puede ahora todas las situaciones de esta vida. Él siempre sabe o puede resolverlas. ¿Y por qué tenía tanto amor a esa casita en la isla? ¿Qué significaba esa casa para él? Era su refugio. Su refugio material. Pero nunca pudo entrar en ella. Porque eso era algo sagrado. Era solo para disfrutar, no para averiguar. Ah, muy bien, muy bien. Y él cuando empezó vio mucha luz y me dijo que esa luz no tenía información y no podía encontrar la manera de obtener esa información. ¿Qué significaba eso? Que está dentro de él. Ah, muy bien. ¿Qué clase de información quiere decirle hoy? Que sea más paciente. ¿Cómo? Pero es que él tiene un ímpetu muy fuerte. Por eso siempre es quien es. Entonces tiene que ser paciente. Tiene que ser un poquito más paciente. Él es paciente. Pero un poquito más. Al ser paciente, se enriquece uno. Ah, muy bien. Muy bien. Y entonces, dime por qué les demostraste esa vida de ese joven, el príncipe, en ese planeta, Jesús. Porque él siempre me ha estado preguntando quién es y de dónde viene. Ella sabe. ¿Y cuántas vidas ha vivido él? ¿Me puede decir?
Más calidad que cantidad. Más calidad, como el emperador y el príncipe. Entonces, ¿no le quieres decir cuántas vidas? ¿Qué número de bien? Poco más de 100. Más de 100. Eso parece poco. Más calidad que cantidad. Muy bien. ¿Y por qué ha venido ahora? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Relajarse. Relajarse, es como unas vacaciones. Pero tiene mucho corazón. Y eso le impide a relajarse. Tiene que aprender a balancear. Él dice que a veces se siente con arranques, soberbia. ¿Qué es lo que le está pasando? Tiene que volver a activar su mente y a trabajar más con su mente. ¿Cómo así en ese planeta? Exacto. ¿Lo puedes ayudar hoy empezando a activar eso? Sí. Muy bien. Dice también que tienen muchos miedos mental y espiritualmente. ¿De dónde vienen esos miedos? Hay cosas en este planeta que lo frenan. ¿Cómo qué? Las vibraciones. Él siente la vibración. Es muy pesada para él. Sí, él está más ligero que eso. Está más avanzado, muy avanzado. ¿Y por qué le da miedo la vibración? Él siente miedo, pero no es miedo. ¿Qué es? Cuando se descanaliza, tiene que hacer ejercicios de relajación para poder la baja frecuencia de este lugar, subirlas a la de él. ¿Es posible hacer eso? Muy difícil, pero se puede. Puede tratar. Lo va a lograr. Es fuerte. La tierra está cambiando. Cuéntame de eso. ¿Cómo está cambiando? Pero una frecuencia más alta. ¿Y cómo afecta eso a las personas? Tienen que elevarse más. ¿Y cómo es que uno eleva la vibración? Teniendo paz. Y relajándose, dejándose llevar, sentir las vibraciones, se sienten lo que no lo quieren o no lo oyen, o no.
no lo quieren sentir, pero sí. El cuerpo está cambiando. Sí. Yo siento el cuerpo completamente moviéndose Sí, constantemente. sí. Es así, Así es. como si tuviera serpientes por todo mi cuerpo. Se están elevando a una frecuencia más con menos sonido, pero más vibración. Y esos cambios en la tierra, ¿no está afectando el cuerpo de Héctor? Tiene muchas quejas de la espalda, el cuello, nervioso, los pulmones, las manos. ¿Qué le está pasando a él? Es que él tuvo que bajar su frecuencia. Porque su frecuencia es más alta. ¿Y qué la causó con eso? Le es difícil. Pero él lo logra, pero le es difícil. Porque le pesa el cuerpo. La vibración es muy baja para él. Yo sé que él una vez pidió que le entrara una fuerza al corazón y le empezaron a mandar una luz, una vibración al corazón. ¿Cómo lo afectó? Para ayudarlo a aguantar las vibraciones bajas, las frecuencias bajas, y para sanarlo un poco del corazón, porque estaba trabajando muy fuerte, porque todo se conecta. Sí. ¿Le pudiera mandar energía hoy para empezar a sanar toda esa espalda, el cuello, los nervios, los pulmones, las manos? Sí, la necesita. Vamos a hacer Y eso hoy, por mucho. favor. La necesita, aunque él la ha pedido. Y se le ha dado. Pero. Pero necesita más. Y siempre se le da la dosis correcta. Muy bien. Pero necesita. ¿Le puede dar la dosis hoy? Sí. Dile lo que está haciendo para que él, cuando escuche esta grabación, en el futuro reciba la misma energía. Dile lo que está haciendo. Que cura, se le está cubriendo el cuerpo de luz de adentro hacia afuera. Comenzando por la cabeza. Por ahí se le envía la energía. Toca el corazón y el corazón lo distribuye a todas las demás partes. Por los vasos sanguíneos. También el sistema nervioso. El sistema óseo. Mental, espiritual, el etéreo, todos sus órganos internos y externos.
Esta mañana estaba más o menos bien, pero ya ahora está vacío de energía, lo que la gasta. Sí. Llénalo, llénalo completamente de energía. Está sucediendo. Estoy tratando de llenar. ¿Hay algún bloqueo? Hay un liqueo. ¿Dónde queda? ¿Dónde está ese liqueo? Está en el ahora. Me vas a tener que ayudar con eso. Dime lo que necesito hacer. ¿Dónde está el liqueo? ¿Hay alguna influencia ahí? No lo veo. Hay algo en el estómago. ¿Cómo luce? Puede ser. Es una bola. Una bola en el estómago. Pero de energía oscura. Me permite hablar con esa energía. Es ¿Qué es? no, no es malo. ¿Qué es? Es simplemente que tiene que balancear su chakra Ah, vamos a hacer eso entonces. por Balancearlo. la energía que él suelta. Yo pensé que era estaba viendo algo. ¿Puedes balancearle las chakras? Sí, estoy en eso. Muy bien. Por ahí se le iba energía. ¿Cuál? La 5. Balancéla y entonces dime lo que está sucediendo. Él sabe cómo hacer esto, él lo hace. Pero ya que está aquí,
Él lo hace todas las noches. ¿Y por qué no está balanceado si lo hace todas las noches? Porque el día como hoy, que se relajó, desprendió mucha energía. Ah. Esa energía que era mala, No, era buena. la buena, pero destabiliza. Ah, ok. Porque expulsa mucho, es que siempre. Da mucho, demasiado. Se concentra más en los demás que en él. Entonces, donde quiera que pasa, Suelta. sí. Ya está balanceada, Muy bien. pero voy a seguir balanceando. Gracias. ¿Puedo seguir preguntando cosas mientras que haga eso? Sí. Muy bien. Él quiere saber de las vidas, de cuántas otras vidas tiene que tener en esta tierra. Porque me ha dicho que esta tierra está cambiando. ¿Tiene alguna deuda, una karma que tiene que cumplir? ¿O dharma? Todo es Dharma. Todo es dharma. ¿Para él? Para los demás. Para ayudar a los demás. Sí. Pero le entra como Dharma. Entonces la pregunta es si tiene que vivir más vida aquí que en la tierra o en otros lugares. Siempre pregunta eso. De eso hablamos un poquito. Él quiere evolucionar completamente y llegar a la luz. ¿Qué le cuenta sobre eso? Todo llega en su momento. Tienen que tener paciencia. Entonces no le vas a decir cuándo. Eso no se sabe. Tres o cuatro. 3 o 4 veces más. Me imagino que no le gusta eso. ¿Será aquí en la tierra o en otro lugar? Hasta ahora en la tierra. En la tierra. Pero si la tierra va a cambiar la vibración, ¿no va a ser mejor? Posiblemente. Entonces no será tan difícil entonces. Él tiene que ayudar en eso. ¿Cuál es la misión de él con eso? Ayudar a todos. Pero hay muchas maneras. Aunque él venga a relajarse, él está ayudando. Pero en vez de relajarse, a veces es muy tenso. Porque lo que piensa lo hace. Muy rápido. Sí. Manifiesta todo rápido. Súper rápido. Como el príncipe en la nave. Así. Lo sabe hacer. Sí. ¿Qué sería una manera que él puede desenvolverse más en el trabajo? Ya que me dice que él puede manifestar rápido.
y lo hace constantemente, pero tiene que tener paciencia. ¿Y ese bloqueo que él tiene a moverse? Producto de la frecuencia. De la frecuencia. Pero vamos a ver si trabajamos en eso Gracias. más constantemente. Muy bien. Él lo ha hecho solo bastante bien. Excelente, diría yo. ¿Quién lo está ayudando con eso? ¿Tiene guías? Nunca pudo ver sus guías. Pensaba que no tenía guías. La luz. La luz es su guía. Qué perfecto, ¿eh? Algo más de su cuerpo físico. ¿Por qué ronca tanto? La La frecuencia. frecuencia. ¿Podemos cambiar la frecuencia en su nariz? La frecuencia de él es alta y choca con la frecuencia baja. ¿Cómo podemos ayudar eso para que no ronque tanto? Para que tenga Mucha relajación. mucha. Él lo está haciendo de noche, pero tiene que hacerlo de día también. No de día, entonces tiene que meditar más por el día. ¿Cómo cuánto tiempo? Constantemente tiene que hacerlo. Él lo hace, pero necesita más. Más tiempo, muy bien. Y entonces con eso va a notar un cambio por la noche. Sí. Sería mejor. Si medita más de día, si se relaja más de día, de noche va a estar mejor. Mejor. Porque la verdad que escucharla roncar tanto es poco maluco. A veces él mismo se despierta porque suena, choca muy fuerte la frecuencia. Muy bien. Entonces, ya sabe. Podemos ayudarlo con él, esa luz que lo guíe para que se relaje. Sí. Muy bien. Él dice que tiene vicio de fumar. ¿Por qué es eso? Porque no soporta la frecuencia. ¿Qué le puedes decir sobre eso? Relajación. ¿Puede dejar ese vicio Lo solo? estoy sanando ahora. Mira los ojos desde que cayó, desde que vino, desde que se acostó, desde que comenzó en la silla, casi se cae para adelante. Sí. Se le quitó. Por eso tenía que acostarse. Pero mira los ojos. Ha estado botando lágrimas porque lo estoy sincronizando constantemente. Estoy ayudando. Pero es muy fuerte para él. Él está a otro nivel. Entonces, ¿qué le sugiere sobre el vicio ese? ¿Es bueno para su frecuencia? O le baja la frecuencia, porque yo me imagino que el cuerpo tiene que estar limpio para tener una frecuencia alta. Él se def él cree o a veces siente como una defensa con eso. Porque cuando fuma estabiliza la respiración, aunque está mal el fumar. Pero mira el cigarro y bota el cigarro y se relaja. Ha buscado ese método de relajamiento, pero no.
No es bueno. Podemos empezar hoy quitándole ese vicio. Podemos tratar, pero él es muy fuerte. ¿Dónde lo va a dejar? Por ahora. Por ahora. Pero sí lo va a dejar. Muy bien. Porque es fuerte. Es fuerte para ese vicio, pero es fuerte, más fuerte para quitárselo. Bueno, ya hemos visto dos vidas donde él ha vivido muy fuerte, el emperador, que era muy fuerte, pero muy noble, y no quería enseñarle a las personas cómo se sentía. Ya sabemos la fuerza que él tiene. Entonces tiene que él mismo encontrar una razón para no fumar más. Él no le enseña a nadie casi cuando tiene un problema. Él lo resuelve él con la ayuda de la luz. Pero estamos trabajando en él. Muy bien. ¿Hay algo más que quiere decirle a Héctor hoy que no he preguntado? Que se relaje, que se tome el tiempo a su tiempo, con tiempo, despacio. No lo va a hacer despacio, pero puede tener la velocidad si la quiere, pero con el pie en el freno para cuando lo necesite. Él lo sabe hacer, pero le cuesta mucho por la frecuencia. Y él lo hace. Pero es fuerte. Muy bien. ¿Tiene algún mensaje para otra persona, para mí o alguien más? Intenta relajarte, descansar. Pero estás bien. Lo estás haciendo. La misión. Sí. Y estás descansando, pero tienes que descansar. Tratas de descansar, pero tienes que descansar. Pero tú sabes llegar ahí. Es mucha frecuencia. Sí. Sí. Mucha energía. Sí. La canalización es fuerte. Sí. Pero estás bien. Muy bien. Ahí te envío la luz. Gracias. ¿Y me puede decir quién está aquí ayudándome hoy? San Miguel. Gabriel. Y la luz. Muy bien. La luz está aquí todo el tiempo. Siempre la pido. La luz divina. Con Héctor ha hecho algo bien especial hoy. Sí. Héctor te lo agradece mucho. Muchísimas gracias a todo lo que ha hecho hoy para Héctor. Yo sé que lo va a apreciar mucho. Gracias por haberle enseñado esas vidas tan lindas. Los dos están llenos de luz. Ahora mismo. Ya Héctor está lleno de luz. Está canalizado. Pero voy a seguir trabajando con él. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por todo. Eres bien especial.
estamos ya completos. Déjame darle una vuelta. Los dos están llenos de luz. Muy bien, fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Wow. Habían dos rayos de luces tan grandes, uno arriba de ti, otro arriba de mí. Qué increíble, yo nunca he visto eso. Wow. Bueno, la sesión estaba fantástica. Gracias. Fue más de lo que pensaba, ¿eh? Mucho más. Wow. Y las lágrimas Las lágrimas sin llorar, porque yo no estoy llorando, pero salían. salían, 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 salían. salían, salían, salían. Las lágrimas Al salían. principio creo que algo como que Una resistencia sé. a pesar, pero ya cuando te soltaste, ya cuando el emperador salió, ¿te acuerdas de todo? Sí. Y ya hablamos de eso, que no tenía que estar profundo, ¿no? Viste todo en detalle. Sí. Pero la luz no me dejó entrar a verlo. No era tiempo, No, recibiste pero todo. me lo está. Como que te lo mando, te lo mando, te lo mando. Entonces, ¿cuánto tiempo piensas que ha estado esto? 45 minutos. 45. 2 horas. Wow. Y las tripas me Las sonaban. tripas Y yo cené suenan. y todo. Sí. Wow. Increíble, ¿eh? Y me dieron una gana ir al baño. Sí, estaba soltando todo eso. Entonces, ya que has pasado esta experiencia, ¿quieres compartir esto? Sí, lo hago por ti, Bueno, tienes que porque, hacerlo por ti. puede ayudar a otros también. ¿Con cara abierta o escondida? Me da timidez. Bueno, eso lo podemos hablar un poquito, pero estaba fantástico eso. La parte Todavía está de grabando. sí. Es que lo que me da pena es que la gente cree que uno se siente importante o algo así. Y eso me sigue siempre. No, tienes Yo que no soltar quiero eso. que nada, o sea. Ese es el príncipe. Esa información es increíble del planeta, de cómo se mueven las naves. Eso fue Es increíble. como en el aire. Ajá. En el aire. Eran como unos buses así de Es como un tren, pero aplastado y más ancho. increíble. En otro planeta. Tú no piensas que este es el único planeta, pero estaba limpio. Limpio, limpio. Las personas están limpias. O sea, de alma, cuerpo y corazón. Pero todo el mundo se cuida. Increíble. Bueno, vamos a desprenderte para despedirnos. Bueno, hemos pasado increíble. Una Sí. sesión fantástica. Excelente. Y gracias a ti. Gracias, gracias. Y Muy entonces, agradecido. cuéntame, ¿qué fueron las expectativas cuando llegaste? Y Fue algo que no me lo imaginaba, pero sale solo. Fue un poquito difícil Fue difícil al al principio. principio. Dime lo que estaba pasando al principio, porque Yo pensaba que no iba a escribir antes, pero al principio, al principio estaba bueno, al principio pensé, tenía un conflicto ahí, como que no sabías, o sea, como que no quería aceptar un poco lo que estaba viendo y sintiendo. las galaxias que daban vueltas Exacto. y no podías Pero ya acercarte. después fui comprendiendo, aunque lo dejé la mente así que me llevara y Sí.
fue donde salió Cuando todo. empezó más fue esa casa, que Sí. te sentiste ese amor Sí. de esa casa. Sí. Increíble. Y para ti, tú estás en la construcción, bueno, tiene que ver con casa y eso Sí, en la urgente real estate de bienes raíces. Pero fue impresionante. Todavía estoy así como ¿Y cómo te siente el cuerpo? Porque te hicieron bastante al final. relajado, ahora me está dando como frío todavía. Sí, todavía. Sí, Efecto. sí. En los próximos días vas a estar bien abierto. Ya tú Okay. sabes, cada vez que escuche esta grabación, vas a sentir lo mismo otra vez. Por eso es muy importante verla. Okay. Entonces, ya que estamos aquí, ¿qué quiere decirle a los videntes que ven esto? Porque tú has visto casi todas las sesiones, ¿no? He visto unas cuantas, como unas 10 o 12 o más, más, quizás más. Se lo aconsejo a cualquiera que no tenga miedo y que se deje llevar, que no se resista. Surrender. Yes. Suéltase. Suéltese. Y piensa que cuando yo te estaba hablando de la hipnosis que te ayudó, Sí, muy bueno. Muy bueno. explicar. Porque te prepara primero antes de llegar a que te hagan la hipnosis. Y la conversación es muy espiritual y fluye sola. Y así ella se va dando cuenta cómo tratarte después en la hipnosis. Bueno, yo no te trato, eso va solo. Exacto. Pero no, pero nos guías. Por lo Ajá, menos me guiaste. sí, entiendo. Estuvo muy bueno. Fue excelente. Yo estoy en shock. En shock. Yes. Muy bien, bueno, eso es parte del Fíjate que me proceso. quería despedir desde el principio por eso, porque soy un poco tímido para eso. Pero ya sabemos por qué. Porque ya hemos vivido esa vida del emperador que no quería. Ya eso viene de todas sus vidas, de la vida del príncipe que era muy inteligente, pero no quería que la gente pensara Pero para otras cosas soy muy, muy, muy sí, más bien. increíble, increíble. Bueno, si ustedes quieren una cita conmigo, la puede programar a través de mi página en la red. En inglés es albawineman.com y en español albaalonsohipnosis.com. Entonces, hasta la próxima. Buenas Bye, noches. buenas noches, buenos días, buenas noches cuando la vea. Bueno, un abrazo fuerte. Gracias.